Hola chicas, ¿qué tal? Bueno, bienvenidas al canal. El día de hoy les traigo una petición de un maquillaje arcoíris, bien colorido. Voy a utilizar el Jumbo de NYX, el Milk, y para que bueno pueda coger mejor los colores. Voy a estar tomando esta paleta que la compré en eBay, que es buena, a mí me gusta, me costó muy cómoda y la verdad que me ha funcionado muy bien. Voy a tomar un color violeta, morado, como le quieran llamar, y lo vamos a poner en esquina de nuestro párpado. Para eso también vamos a utilizar una cinta adhesiva para que se nos haga mucho más práctico este maquillaje. Le estoy poniendo un poquito más de intensidad al maquillaje. Luego voy a estar utilizando una sombra rosa. Vamos a poner en la parte de adentro y lo que vamos a hacer es a toquecitos vamos a ir difuminando. Luego de difuminar un poco más, ahora voy a poner un poquito más de color. Ok, como pueden ver, vamos a ir poniendo el color. Luego voy a tomar una sombra naranja y con la misma brocha vamos a poner a toquecitos el color que continúa. Luego voy a estar tomando una sombra amarilla y lo vamos a poner también con una brocha que sea un poco más suave. Luego le voy a tomar otro poco más para que tome más tonalidad. Luego de poner el color amarillo voy a tomar un poco de sombra negra para darle un poco de potencia a este maquillaje. Vamos para eso ponerlo bien pegado lo que es a la cinta para que haga un corte muy bonito ahí. ¿Okay? No vamos a pasarlo en todo nuestro párpado, solamente en la esquinita nada más de nuestro párpado. ¿Okay? Luego voy a tomar una sombra café bien clarita y lo que vamos a hacer es difuminar las orillas. Este es un color bien clarito y lo vamos a difuminar muy bien, pero tiene que ser pequeña. Luego voy a utilizar un poquito nada más de sombra café y lo vamos a poner solamente en la partecita de los colores más oscuros. No lo vamos a jalar tanto a la parte de adentro, que se quede más afuera. Luego tomaré una sombra color piel y lo vamos a poner en el hueso de la ceja. Y lo difuminamos muy bien con el color de abajo. Luego voy a tomar este delineador de NYX, que es un azul bien intenso y quise ponerlo como delineado. Así que vamos a hacer un delineado bien grueso para luego después retocarlo con el gel negro. Ok, para eso tómate tu tiempo. Este delineador es muy bonito y la verdad que seca y dura bastante tiempo. Y es bien práctico, la brochita es bien suave la brocha y se puede aplicar muy bien. Luego voy a tomar un lápiz negro y lo vamos a poner en la línea del agua. Si es que no quieres tan dramático el maquillaje, puedes dejarlo solamente con colores en la parte de arriba. Luego vamos a hacer un piquito lo que es en el lagrimal. Yo lo voy a estar haciendo con el gel y con una brocha pequeña angular. Luego, después de hacer el delineado azul, voy a hacer un delineado negro con el gel. Lo vamos a hacer bien pegado a las pestañas, entonces para eso vamos a hacer un delineado que no sea tan grueso para que no vaya a matar el azul. Luego quitamos la cinta. Luego vamos a poner debajo, voy a poner un poco de sombra café y luego voy a estar difuminándolo un poco. Para esto voy a utilizar una brocha que sea pequeña para que sea mucho más práctica de poder aplicar el color. Luego vamos a poner el mismo color morado, violeta y lo vamos a poner debajo. Luego después de ahí vamos a difuminar un poco las orillas con sombra rosita. Para dar un poco de luz a este maquillaje utilicé mi iluminador de Pagantong, el Rose Gold, y lo voy a poner debajo del piquito del lagrimal. Y lo vamos a jalar un poquito conectándolo con el color morado o rosa. Luego vamos a pasar bastante máscara para que nuestro maquillaje se pueda ver mucho más bonito. Luego voy a estar tomando estas pestañas de Lily Lashes que son
Mykonos. Y voy a estar utilizando este labial. Aquí les voy a estar dejando el nombre del gloss. Bueno, chicas, espero que les haya gustado este maquillaje. Nos vemos hasta la próxima y gracias por verme nuevamente. Bye, bye.